Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este escenario donde es mucho lo que usted puede ganar en riqueza con respecto al conocimiento de Microsoft Access 2013, con la parte de programación de Visual Basic, etcétera. Bien, haciendo nota a todo lo que hemos venido haciendo en estos pequeños videos que tienen que ver con las mejoras que se le han hecho al proyecto inmobiliario basado en la base de datos relacional, negocios efectivos, vamos a ver el siguiente temita que tiene que ver con dar baja a las personas. Bueno, vamos entonces entrar en la base de datos. Bien, vamos a decirle acá, quiero realizar una tarea, ingeniero de sistemas en turno, 1, 2, 3, 4, y en personas. Entonces, cuando vamos a darle dar baja, bueno, en esta ventanita nos vamos a enfocar. Esta ventana, el nombre de este formulario es FMDB Personas. Vamos a mirarlo en detalle. Entonces, para mirarlo en detalle, primero que todo, vamos a entrar a los procesos en donde dice activar botones opción. Vamos a traer el ribbon para poder trabajar un poquito mejor. Entonces, para entrar en este espacio, vamos a escribir la contraseña. Yo ya la había dicho anteriormente, es Dharma P. ¿Listo? Cerramos acá, clic derecho, cerrar. Bueno, una vez dentro, entonces activamos el panel de navegación y vamos a traer consigo el formulario del cual vamos a hablar. FMDB Personas. Ahí está. Clic derecho, vista diseño. Ahí está. Bueno, este formulario como tal, como se darán cuenta, cuando la última vez que ustedes lo vieron, estaba solamente presente los tres elementos que están acá: agentes, asistente y profesional en finanzas. Yo le agregué cuatro más, que son el profesional informático, que es el administrador, el profesional jurídico, el proveedor y el contratista. Cada uno de estos elementos trae consigo que está el rectángulo, la etiqueta, el cuadro combinado y un cuadro de texto. El cuadro combinado lanza un dato por medio de column al texto de edición, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que usted hace pues es copiar, o sea, usted selecciona este elemento, lo copia, luego pasa aquí a tocar la barrita del detalle, pega. Una vez que pega, entonces aparece, lo mueve. Después de que lo mueve, entonces simplemente cambia los parámetros aquí. Entonces allá decía profesional en finanzas, entonces pone profesional informático. Copia otro, pone profesional jurídico. Copia otro, pone proveedor. Copia otro, pone contratista. Bueno, una vez que ya tiene eso, entonces lo que ahora va a hacer es centrarse en enfocar los orígenes de fila de cada cuadro combinado. Para eso es importante que usted previamente, por el efecto de la consulta, haya creado las consultas de estas personas, que obviamente esas consultas de las personas empiezan con CS. Acá los tenemos, CS, persona, perdón, CS, a ver aquí, MP, CSMP. Y luego viene la persona, entonces tenemos el ADM, personas. ADM, ahí lo tenemos. Está tanto la consulta como el formulario. Este formulario que usted tiene acá es el formulario de la consulta. Pero usted aquí en dar baja va a utilizar este formulario, va a utilizar es este para llamar esta operación. Para llamarlo. ¿De acuerdo? Para llamarlo. Pero, bueno, hay un punto importante acá. Hay un punto importante aquí para tener en cuenta. Cuando nosotros eliminamos, ¿sí? En primera instancia, lo primero que hacemos es buscar lo que vamos a eliminar. Entonces, en el caso del
profesional informático, este cuadro combinado como se ve aquí, voy a tomarlo y lo voy a editar. Voy a decirle hoja de propiedades y en datos. Observarán ustedes que en el origen de fila aparece acá emitido el nombre de la consulta donde esa información figura. CSMP Personas ADM. Es decir, la consulta que usted está viendo ahí, aquí tenemos dos que son el apellido y el ID, ¿sí? Ahí están los dos, ahí están. Entonces, usted lo que está viendo es que cada uno de estos cuadros combinados está llamando a esa persona. Entonces, en el caso del profesional jurídico, pues sería en este caso no esta ADM, sino sería ASJ. ¿Sí? Ahí está. CSMP Personas ACJ y también está su formulario. Si fuera para el proveedor, te quito acá, voy a borrar estas tres letras y le pongo PRB. Ahí tenemos el del proveedor y el formulario. Y si fuera para el contratista, entonces borro estas tres letras y le pongo CTT. Entonces ahí tengo eso. ¿Qué significa eso? Que para poder hacer este formulario, yo debo de contar con la existencia de esta consulta selección donde se hace la referencia de las dos tablas correspondientes, ¿sí? O sea, cada una de ellas, por ejemplo, este, como se darán cuenta acá, este tiene acá, por ejemplo, la emitido lo que es la consulta del contratista, ¿sí? Y el proveedor, por ejemplo, aquí el proveedor, vamos a mirar aquí el proveedor, PRB, ahí está, ¿sí? Está tanto personas como proveedor, ¿ok? En la otra, pues obviamente, estarán todos los elementos correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que aquí el contratista me da la impresión de que me está fallando aquí el contratista porque me mandó fue toda la información del SQL. Pero espérate un momentico. Vamos aquí a un punto importante. No me voy a acelerar. Aquí voy a tomar el CTT, ¿sí? Listo. Y le digo aquí clic derecho y vista diseño. Aquí estoy mirando el SQL, pero acá yo le voy a decir que quiero ver es la vista. Ahí está. No ha habido ningún problema. Eso era lo que yo quería mostrar. O sea, la vista de diseño, ahí está, M personas y MP contratista. Dan todos los detalles pertinentes de la consulta. De la consulta. Entonces, existe la consulta de los cuatro elementos que están presentes aquí: la consulta del administrador, la consulta del asesor jurídico, la consulta del proveedor y la consulta del contratista. Y los cuadros combinados, todos en la opción, aquí diseño, hoja de propiedades, todos en la parte del evento, en donde dice después de actualizar, están enunciando esa parte. Pero lo importante es que en los datos deben estar enrutados. El dato debe estar enrutado, el origen de la fila debe estar enrutado. Ejemplo, para el caso del administrador, debe estar enrutado. El nombre de la consulta, CSMP Personas ADM, ¿listo? Entonces, apellido y el ID, no más. Si fuera para el caso del asesor jurídico, entonces diría CSMP Personas ASJ. Si fuera para el caso del proveedor, CSMP Personas PRB. Y si fuera para el contratista, CSMP Personas CTT. Y lo mismo, los detalles como tal, presentes ahí. Es la manera para que quede enrutada la existencia del origen de la fila para que ese cuadro combinado pueda operar, para que ese cuadro combinado pueda funcionar. Y en la parte de los datos, pues dice que aparecen dos columnas. Entonces, la primera columna debe aparecer con una talla de 6 y la segunda con 0. Es decir, el dato del código no debe estar visible, por eso está en 0, no está visible, solamente está visible el nombre. El nombre de la persona, en este caso el administrador, el nombre del asesor jurídico, el nombre del proveedor, el nombre del contratista, punto. Y en el evento que dice, después de actualizar, cada uno respectivamente, entonces, ¿cómo estará enlazado? Vamos aquí a escribir el número de la clave para entrar. Entonces, obsérvese que cada cuadro combinado
como se puede apreciar acá, cada cuadro combinado está lanzando un dato. ¿Cuál es el dato que está lanzando? El código. El código lo está lanzando ¿a dónde? Al cuadro de texto, ese que se encuentra debajo del cuadro combinado. Entonces, para el caso del profesional informático, está lanzándolo a me.dvidadm. Le lanza el código a ese control para que quede visible. Y eso mismo hará para el profesional jurídico, para el proveedor y para el contratista. Es decir, los manda, tan, 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 tan. Todos ahí llegan. Todos llegan ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, ¿qué quiere decir esto? Que este cuadrito de texto que está acá tiene un nombre. Diseño, hoja de propiedades, otras. Ahí dice DVIDADM. Y para este caso está el DVIDASJ. Y para este caso está el DVIDPRB. Y para el contratista está el DVIDCTT. Esto es lo que debe estar señalado ahí. Ahora, otro punto importante. Ese cuadro de texto, para que pueda accionar alguna acción, va a estar programado por un evento. Entonces, el evento es que, en el momento en que el usuario hace un doble clic en ese botón, se va a disparar inmediatamente una acción, y es un flujo condicional. El flujo condicional estará dando pauta a la presentación de una ventana con una leyenda que dice claritamente así: desea eliminar este profesional en informática. Entonces, en el otro saldrá profesional en jurídica o asesor jurídico o el proveedor, el contratista, ¿sí? Entonces, sale eso. Se le debe mencionar el nombre de la cajita y el título de la cajita. Y acá después viene y dice, si es igual a pulsar el sí, que es el bebé yes, pulsa el sí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Va a activar el 12md.setWarnings y después va a crear la apertura o abrir unas consultas de eliminación que están definidas como el CSDB ADM1 y el CSDB ADM2. Entonces habrá también para el jurídico un ASJ1, ASJ2 y habrá para el proveedor un PR1 y un PRB2 y habrá para el contratista un CTT1 y un CTT2. ¿Sí me explico? O sea, tanto para aquí, para el administrador, el asesor jurídico, el asesor jurídico, aquí lo está, el contratista y el proveedor, ¿sí ven? Entonces, ¿qué significa eso? Que se activan esas dos consultas de eliminación. Una vez termina, entonces termina la función. Si no es así, si yo le digo al botón, un no, pues simplemente termina con un exceso, o sea, lo saca uno de esa caja, lo saca uno de esa ventana, no hace nada más sino sacarlo de esa ventana. Eso es lo que hace. Entonces, así de esta manera hemos podido mostrar el detalle, cómo es que esto funciona. Entonces, para esto es importante que usted construya unas consultas de eliminación. Entonces, las consultas de eliminación, por ejemplo, son el CSDB. Por ejemplo, para administrador sería ADM. Entonces, tiene que construir la 1 y la 2. Pero cada una estarán enrutadas y parametrizadas con el nombre de este control, con el DVIDADM o DVIDACJ o con el DVIDPRB o con el DIDCTT, y van a estar enunciadas en el parámetro de esa consulta de eliminación, tanto en la 1 como en la 2. La 1 estará llamando la tabla del administrador, clic derecho, vista, diseño, ahí se puede dar cuenta, es una consulta de eliminación, está llamando el ID administrador, nada más tiene que uno escribir ahí, y está estipulado el parámetro, ahí está el parámetro, formularios, FMDB, personas, IDB, ID, ADM. Y esa misma instrucción estará presente también para la consulta de eliminación 2, ahí lo está, mira, pero la 2 está enrutando a personas. Recuerden, ¿por qué esto así? Por el efecto de que esto es una relación entidad 1 a 1, entonces,
Cuando hay una entidad relación a uno, como hay una conexión, entonces hay que eliminar primero las auxiliares y después la principal. La auxiliar en este caso es administrador y la principal es personas. Entonces eso mismo lo hará usted para el jurídico, lo hará para el proveedor y lo hará para contratista. O sea que en el siguiente, en el proveedor sería, en el del asesor jurídico sería así. Por ejemplo, un CSDB a SJ1 y ahí enuncia el del asesor jurídico y en la otra el de las personas. Y hace el llamamiento del parámetro tomando en función el control respectivamente. Dentro de ese formulario que se llama FMDB personas. ¿Listo? FMDB personas. Ahí está. ¿Listo? Yo lo tengo acá, entonces, simplemente, ¿qué he hecho? Pues aquí, si yo le quito estas tres y le pongo el ASJ, ahí tengo el 1 y tengo el 2. O sea, clic derecho, vista diseño, clic derecho, vista diseño. Entonces, para este está asesor jurídico y para este está personas. Y acá están los parámetros. El parámetro, ¿sí? Del control DB y de ASJ y en el otro también, para que eso pueda, pues obviamente, quedar eliminado. ¿Listo? Cierro acá y cierro acá. En la misma instancia lo haré también para el proveedor. PRB, PRB1 y PRB2. La misma historia. Clic derecho, vista diseño. Clic derecho, vista diseño. Entonces, está aquí para MP proveedor y acá para MP personas. Y lo mismo, con su parámetro respectivamente. Y acá está el otro que es el CTT, que es el del contratista. ¿Listo? Entonces, para el contratista tenemos acá, ¿sí? El detalle como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño error acá. Esta expresión aquí, quitémosla. Ya, ahí está. Guardamos. Y acá está. Ahí está. Y acá está. Ahí está perfecto. ¿Ok? Ok. Bueno. Listo. Entonces, clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Y acá clic derecho, cerrar. Entonces, de esta manera lo que tenemos lo siguiente es esto. Cuando... Dígamelo aquí un sí. Cuando nosotros entonces entramos a nuestra aplicación y vamos a entrar en la labor de personas, dar baja. Entonces, cuando yo abra aquí el del contratista, ¿sí? Dense cuenta que ahí ya está anunciado el número. O el del proveedor. Ahí está anunciado el número, o el del asesor jurídico, ahí está anunciado el número, o el del profesional de informática, ahí está anunciado, o el de las finanzas, ahí está anunciado, o el del asistente, ahí está anunciado, o el del agente, ahí está anunciado. El único que no se encuentra aquí es el del gerente. Es el único que no está acá. Pero las restantes personas sí están acá. Pero estas son personas que tienen más que ver con la labor administrativa. No tiene nada que ver con el propietario ni con el arrendatario, porque para eso tiene su propio módulo. Si yo quiero aquí eliminar un contratista, solamente es cuestión de pararme acá y hacer el evento, que es el doble clic. Clic, clic, y entonces aparecerá inmediatamente una leyenda que dice, ¿desea eliminar este contratista? ¿Sí o no? Si yo le digo no, pues simplemente sale... O sea, usted puede salir de acá y no pasó nada. Si yo le digo acá, por ejemplo, clic, clic, ahí aparece proveedor y le digo no. Si le digo acá, clic, clic, aparece profesional jurídico, le digo no. Si le digo aquí, clic, clic, aparece profesional en informática, le digo no. Y así por el estilo. Todos tienen eso, ¿sí? Todos tienen eso. ¿Ves? Ahí está. Entonces, así funciona esto. Si yo le digo sí, pues el dato simplemente se va. Entonces, esa es la parte en mejoras que se le hizo a personas. ¿Listo? Y pienso que ya, pues ahí ya cumplido está todo lo que se dijo a nivel de personas, las mejoras que se le han hecho a usuarios. Entonces, solamente nos queda una cosita por mostrar. Y es que en la parte de las propiedades, bueno, las mejoras que se le hicieron a propiedades,
Pues relativamente fue como volver a adaptar. Yo ya lo había hablado en, o lo había manifestado en un anterior video con respecto a propiedades, pero hay una cosa muy importante aquí, pues para resaltar. En la parte de propiedades, yo lo que le hice fue simplemente volver a adaptarle los elementos que en un momento determinado los retiré porque pues la inmobiliaria a la cual se le hizo esta aplicación tiene en este momento una plataforma para meterlos publicados por medio de metro cuadrado, pero eso es esa inmobiliaria, pero no todas las inmobiliarias tienen ese, ¿cómo se puede decir? Como ese efecto especial, porque esa parte cuesta mucho dinero. Estamos hablando aproximadamente de 10 a 13 millones de pesos cuesta la anualidad para tener derecho a esa plataforma y poder publicar cualquier cantidad de inmuebles en cualquier ciudad del país. En cualquier ciudad del país. Entonces, esto está moviendo aproximadamente por día, dependiendo de cada inmobiliaria, puede estar moviendo por día aproximadamente 1.000 inmuebles por día. Entonces, si multiplicamos 1.000 inmuebles por día, a razón de 30 días, son aproximadamente 30.000 inmuebles por mes. Y adicionalmente, estos 30.000 inmuebles por mes a razón de 12 meses, esto nos da un margen de arriba de los 300.000 inmuebles por año, ¿sí? Más arriba de eso. Entonces, las razones están ahí muy bien explicadas. Cobran lo que cobran, pues porque ellos están administrando toda esa información, porque en esa información están metiendo pues todo el concepto del inmueble como tal. Entonces, yo quise hacer algo pequeño, adecuado para las inmobiliarias pequeñas que no tienen esta posibilidad de tener este recurso a la mano. Entonces, les ayudo un poquito en qué manera. Que, por ejemplo, cuando están metiendo el inmueble, entonces está esta parte que dice aquí publicado y usted le puede poner el código que quiera. Y el concepto es que en un futuro, esa es otra mejora que pienso hacer, pero no la tengo todavía elaborada. Pero quiero hacerlo así. En el futuro es una mejora en la que vamos a permitir proporcionar la siguiente estadística. Por lo menos de los inmuebles que se han metido a nivel de publicado por este espacio, por lo menos conocer, por ejemplo, por precio, conocer por área, conocer por la cantidad de habitaciones, por cantidad de baños, por la parte de garajes, que es como en sí la parte más común que la gente suele consultar. Entonces, esa sería una parte interesante, pues ahí de añadir. Y adicionalmente, también como una manera de enfocar, por ejemplo, qué agente inmobiliario la está tratando, que esa sería también otro evento especial y del contacto, tanto de la persona dueña del inmueble como del inmobiliario. En la inmobiliaria en la que yo estaba trabajando esta operación, había una circunstancia especial. En metro cuadrado se meten los datos, pero en metro cuadrado no se hace tanto el enfoque en cuanto a en qué parte está el apartamento y quién es exactamente el propietario. No, porque esos dos datos, que son el contacto y el nombre del propietario, son reservados, son prácticamente de manera, son unos datos exclusivos que solamente la inmobiliaria que lo trata es la que lo tiene. La inmobiliaria que lo trata es la que sabe cuál es el contacto y cuál es la persona dueña de ese inmueble y el apartamento exacto de dónde está. Es decir, si yo voy a publicar un apartamento que está ubicado en una torre, no voy a decir el apartamento, el número 601, 602 o 603. Tampoco voy a decir el nombre del propietario y su teléfono, porque pues como esto es público, pues otras personas también se van a enterar y pues van a querer llamar. Entonces se pierde en ese instante el derecho a la exclusividad. Se pierde esa exclusividad porque ya pues el efecto de estar contándolo todo pues hace que cualquier persona pueda abordar el dato y fácilmente pueda decir, este cliente me lo llevo yo, aunque otro lo publicó, es ahí donde está el parámetro. Entonces aquí, en este espacio que yo tengo, lo que estoy haciendo como mejora es que les voy a dar la posibilidad de que este pedacito que está acá se pueda trabajar como algo parecido a metro cuadrado. No va a estar enfocado en internet, pero por lo menos las agencias inmobiliarias que, por ejemplo, están presentes en los pueblitos, en poblaciones pequeñas, ¿sí? Donde existe esa posibilidad, pues la persona, digamos, aquellas personas que quieran en ese momento como querer conocer estadísticamente cuáles son los inmuebles que están en este momento para tomarlos en arriendo
o para comprarlos. Pues llegan a esa agencia inmobiliaria de ese pueblito y simplemente ahí consultan, bueno, déjeme ver la lista que tenemos, yo quiero saber cuántos hay por dos habitaciones o dos baños, con la cocina así, si tiene parqueadero, si tiene balcón, etcétera, ta, todo eso. Entonces, no estamos haciéndole la inclusión a internet, ¿sí? Estamos haciéndolo adaptándolo a la pequeña inmobiliaria, porque inmobiliarias pequeñas, pueden haber muchas, pero es que una inmobiliaria pequeña no tiene el gasto preparado, no tiene el dinero suficiente para pagar 13 o 14 o 15 millones de pesos por un sitio web en internet para que le facilite este servicio. Entonces, esta aplicación sí lo tiene, pero no para internet, sino para lo que les estoy manifestando, para esas inmobiliarias que están en esas poblaciones pequeñas. Poblaciones pequeñas. Nuestro país, Colombia, tiene cualquier cantidad de departamentos y los departamentos tienen ciudades, tienen poblaciones, tienen provincias, tienen municipios, qué sé yo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, estamos en Pereira, estamos en Risaralda, estamos en Quindío. Entonces, una población, allí simplemente concentramos la operación. Entonces, una persona no tiene plata de esa magnitud para meterle la ficha a metro cuadrado a nivel nacional, no la tiene. Tendría que primero trabajar por lo menos entre 5 y 7 y 8 años para tener ese dinero suficiente para poder pagar la anualidad. Y eso es una anualidad. Aquí este efecto tendría la posibilidad de que usted no lo trabaja por años, sino usted podría trabajarlo, yo digo que indefinidamente, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. De usted es parte donde le empiezan a ver el interés a lo que esta aplicación tiene. Yo tengo amigos que están radicados en Guatemala, Perú, en España, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en cualquier parte de México. A donde llegue esta información, el que me está oyendo empezará a pensar en cifras matemáticas, cómo funciona esta aplicación y si le interesa mucho, yo le puedo proporcionar esta aplicación. Obvio que voy a cobrar por ello un tanto de dinero, pero no va a ser todo lo que esta aplicación vale. Esta aplicación, así como está, cuesta 3 millones y medio en la actualidad. 3 millones y medio. Pero ya usted se la podría dejar por un 10%. Se la puedo dar por un 10%. Pero ese 10% usted lo tiene que cancelar todo un peso sobre otro peso, ¿sí? Si hay que hacer mejoras, pues ya las mejoras yo le voy a cobrar a usted otro 10%. O sea que en cifras, matemáticamente, le estaría a usted cobrando un 20% por tener derecho a esta aplicación y las pequeñas reformas que se le quieran hacer, adaptaciones que se le van a hacer, porque no estamos hablando de cambiar esto, no, sino adaptaciones. Bien, amigos, entonces acá yo voy a cerrar, yo cierro acá y aquí sale otro mensaje que eso también lo cambié. Dice, si entró en esta ventana por solo explorar y no quiere guardar ningún registro, solo oprima botón sí para salir, pero si desea continuar con el ingreso de más datos en este registro, entonces solo oprima botón no. Bueno, eso fue algo que yo le agregué para que simplemente lo tengan muy presente. Bueno, entonces, en cuanto a otras reformas aquí a nivel de propiedades, todos estos temitas de las propiedades yo lo voy a hablar en otro video. ¿Listo? Lo voy a hablar en otro video. Entonces, aquí me retiro, salgo del sistema. Y los invito a que estén pendientes de ese próximo video donde voy a hablar de esas mejoras que hice con respecto a las propiedades. Muchas gracias. Les habló Sandra Liliana Yaya Wilches y nos vemos en el próximo video a emitir. Hasta pronto.